Amigos, ¿sí ven todo lo que nuestro presidente ha hecho durante estos 10 años? Claro que sí. Un hombre el cual nos prometió un país nuevo y nos cumplió. Por todas esas cosas deberíamos decir gracias, presidente. Por eso y por muchas cosas más. ¿No creen? ¡Sí! ¡Gracias, presidente! Hace 6 meses atrás me estaba quedando inválido. Gracias a las leyes en salud implantadas por la Revolución Ciudadana, comandada por el presidente Rafael Correa, accedí a una cirugía de alto riesgo y de alto costo, la cual me ha devuelto la vida. Estoy volviendo a caminar. Excelente, Carlos. Te felicito. Hoy quiero contarte que nuestros campesinos gozan de salud gratuita con un médico familiar y comunitario. Esto es gracias a nuestro presidente Rafael Correa. Patti, estoy a punto de culminar mi colegio en una unidad educativa del milenio. Deseo que todos los jóvenes de nuestro país puedan tener una educación de calidad, de la cual estoy muy agradecida a nuestro presidente. Además, quiero acceder a la universidad y en el futuro ser una abogada. Por supuesto, Angie. Ahora todos los jóvenes, al igual que yo, tenemos acceso a la educación superior. Y no solamente a nivel nacional, sino también podemos estudiar en las mejores universidades del mundo. Y eso es gracias a nuestro presidente. ¿Sabes, Aida? Los jóvenes últimamente nos hemos transformado y esto gracias a nuestro presidente. Ahora no solo somos simples espectadores de las políticas públicas, somos jóvenes emprendedores que estamos generando desarrollo para nuestro país. Sí, Lidia, concuerdo contigo plenamente, porque gracias a las grandes obras construidas por nuestro presidente en el auto, como son las hidroeléctricas que han contribuido a generar la energía que mueve al país, los emprendedores como ustedes nunca más tendrán problemas de energía para su productividad. Chicos, ¿cómo no recordar a mi comunidad después del terremoto? Quedó devastada, pero llegó alguien que jamás imaginamos que iba a llegar a mi comunidad y fue el presidente Rafael Correa. Sinceramente fue quien nos devolvió el aliento. Así es, Karen, esa noche llegó el presidente y pudo darnos esa paz y tranquilidad que solamente él puede transmitirnos. Díganme cómo no agradecerle. Chica, Darky quedó totalmente devastado. Nosotros los comerciantes quedamos en la ruina, en la calle prácticamente. Y gracias al señor presidente, hoy estamos levantando. ¿Cómo no agradecerle, Rose, al presidente? Si gracias a él nosotras, las mujeres, los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidad, somos parte del desarrollo y la transformación de nuestro país. Claro que sí, Gaby. Recuerda, hace 10 años, ¿quiénes éramos la gente negra? Y mira ahora la diferencia. Ahora somos altivos y soberanos, orgullosamente afroecuatorianos. Te voy a contar mi gran aflicción y mi gran deseo de cuando era niña. Mi sueño era dormir y despertar y que mi color de piel sea diferente. Ahora, mira la diferencia, mi querida Gaby. Somos una sola patria. Somos una sola familia. ¡Esperamos, presidente! ¡Siempre listos!